entiendo, porque ya ha comprado casi la mayoría de parte de funcionarios y parte del gobierno, donde toda esa gente que desalojan votan por Danilo Medina. ¿Cuáles son esos funcionarios que usted está comprando? Adiós, primeramente Bolívar Marte fue de los que no paró el desalojo. Un desalojo criminal, malvado. Donde todas esas personas, 118 familias, fueron desalojadas como animales después que le den el voto por Danilo Medina. Después que nosotros hicimos varias reuniones y fueron desalojadas como bestias. ¿Qué se espera para hoy en la audiencia? Bueno, ya mañana a las 9 de la mañana tengamos de la demanda de la tierra es otra. Entonces, pues, yo espero que ustedes estén ahí. ¿Qué tiene que ver Bolívar en todo esto? Adiós, pero él era el gobernador de nosotros, que lo llevamos, que lo matamos para llevar. Ustedes le tienen una demanda aparte a la una demanda y la tierra, porque la tierra se detiene. ¿Por qué se está demandando a ella? Adiós, por el desalojo. ¿Por el desalojo? ¿Cuántas personas en total? 118 familias. Pero se dice que desalojaron personas que no estaban en los terrenos de ellos. Que no. Oiga. Hay un título primero y ella lo tiene también judicado. Y Bolívar me dijo a mí, que él no le va a dar la carta de catastro. Y cuando él estaba aspirando, parece que por negociaciones políticas le dio la carta de catastro para que desalojaran esa gente que lo llevan hoy. Niño, ¿cuál es la situación de la gente que desalojaron? Bueno, que nosotros, mira, niño, como dirigente comunitario, hasta que haya un chin de sangre, vamos a estar defendiéndolo de eso que no tienen voz, que soy el que siempre le entrego la urna llena trabajo de política, y hoy es el gobernador por esa persona, ganarle a Lacy Pérez, oiga, un alcalde por toda esa gente, y después de desbaratarlo, que hasta el padre Chelo tuvieron que matarlo.